inicio a este evento, me permito presentar a nuestro honorable presidio, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Senadora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro. Maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe. Licenciado Moisés Poblano Silva, titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Internacional para el Desarrollo. En esta ocasión también nos acompaña la cantante Mon Laferte, así como la escolta y la banda sinfónica de la Secretaría de Marina, quienes rendirán los honores correspondientes. Tiene la palabra la senadora Olga Sánchez Cordero, quien dará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Señor Canciller Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, muchas gracias por esta invitación y acompañarlo en este acto tan importante. También saludo con muchísimo gusto a la subsecretaria Carmen Moreno Toscano. Gracias, mi querida Carmen. Tantos años de ya conocernos, a Moisés Poblano, gracias Moisés, desde luego a Maxim, a Max, bueno, para mí Max, el subsecretario de América Latina, y a nuestra querida Laura. Amigas y amigos todos, muy buenos días. Les agradezco profundamente la oportunidad de acompañarlos y de dar la bienvenida en este acto tan lleno de significado. Me resulta muy emotivo presenciar esta ceremonia, no solo por la energía que reflejamos todos en nuestros rostros, sino también por lo que puedo ver con nuestra, y lo voy a decir como lo pienso, con nuestra matria que se nutre de talentos, de voluntades, de perspectivas que han manifestado su deseo de integrarse voluntariamente a esta gran nación mexicana. El acto que hoy están realizando le permitirá al Estado mexicano respaldarles como mexicanas y mexicanos y así poder completar su integración en la construcción de un futuro común al que ya ustedes llevan años aportando con su esfuerzo y con mucho trabajo. Espero que esta alegría que hoy conquistan en este acto protocolario se avive próximamente con una iniciativa en materia constitucional que estamos impulsando en el Senado de la República para que no haya distinción alguna entre mexicanas y mexicanos nacidos en este suelo y los naturalizados con respecto a todos los derechos y todos los beneficios a los que vayan a tener acceso. También por último comentarles que hay una serie de leyes secundarias que también estamos proponiendo en iniciativas modificar para que no haya una sola ley que vaya en contra de todos los derechos para todos los mexicanos naturalizados o nacidos en este territorio. Muchas gracias. Palabras al Presidium como representante de las y los nuevos mexicanos.
Buenos días. Saludo afectuosamente al señor canciller Marcelo Ebrard Casaubon, así como a todas las personalidades que nos acompañan en este presidio. Señoras y señores, amigos todos, ante todo quiero agradecer la distinción que recae en mi persona para ser la portavoz de todos los que hoy recibimos la nacionalidad mexicana por naturalización. El evento que nos congrega es de trascendencia para nuestras vidas, porque hoy nos convertimos en papel oficial en mexicanos. Ruego, se me permita decir de manera oficial, porque mexicanos somos desde que fuimos adoptados por esta hermosa patria a la que llamamos hogar. Recibir la nacionalidad mexicana no solo es sinónimo de legalidad, sino de trascender como persona, como ser humano. Porque México es un país de oportunidades y hermandad. Es reconocer que se puede vivir y ser feliz, que puedes desarrollarte en lo que te apasiona. La maravilla de México es su diversidad. La maravilla de México es su gente. Quienes aquí nos encontramos tenemos una historia de vida, algunas buenas, otras no tanto, pero con algo en común. Decidimos por convicción y amor hacer de este hermoso país de América nuestro hogar. Estar en este país es saber que México es libertad, democracia y fraternidad. México es Hidalgo, México es Juárez, México es Madero, México también es Cárdenas, México es historia, es su cultura olmeca, mayas, mexicas y toltecas. México es espíritu, vida y trascendencia, el Mictlán, tragedia, inspiración. México es folclore, es sinfonía, es huapango, es mariachi, es danzón y todo ello es amor. México es color, pinceles, óleos y frescos. México es sabiduría, es Sor Juana Inés y Vasconcelos y Torres Bodet. México es el águila que siempre vuela. Desde este espacio aprovecho para reconocer la política exterior que desarrolla nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a través de esta Secretaría de Relaciones Exteriores, basada en el respeto y la autodeterminación de los pueblos. Una política que entiende que las naciones del orbe deben comulgar con los principios de paz, justicia e igualdad. Una política de largo alcance que supone ya un ejemplo de protecciones históricas. Segura estoy que las raíces de México coinciden con las raíces de cada uno de nosotros. Por ello, los invito a cultivar y proliferar las mismas. Porque tenemos la identidad de ser mexicanos. Y por ello digo, yo no nací en México, México nació en mí. Reconozco... Gracias. Reconozco a todos los que hoy reciben la nacionalidad mexicana y los invito a que seamos mexicanas y mexicanos de bien, que con compromiso, honestidad, trabajo, dedicación y esfuerzo ayudemos a seguir acrecentando a esta gran nación, a nuestro México lindo y querido. Muchas gracias. Sofía Muñoz dirigirá unas palabras al Presidium como representante de las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Muy buenos días, estimados miembros del Presidium, nuevos connacionales, mamá y papá. Hoy tengo el honor de estar aquí por haber sido seleccionada en nombre de las niñas, niños y adolescentes para dirigir un breve discurso que titulé ¿Por qué decidí ser mexicana?
Hoy en este día especial, acompañada de mis nuevos connacionales, quiero expresarles como joven entusiasta y llena de futuro. ¿Por qué decidí ser mexicana? Mi deseo se basa mucho en el agradecimiento por esta gran nación, que le dio a mis padres la oportunidad de emigrar y ofrecerme a mí la oportunidad de un futuro lleno de esperanzas, posibilidades y sueños. También porque he visto que los valores y sabiduría que ha construido la historia de México, desde los olmecas hasta hoy en día, con su fortalecida democracia, se parece a lo que cada día mis padres me han enseñado. México es sin duda un país de oportunidades, diversidad y lucha, con inmensas e innumerables bellezas naturales, culturales y culinarias. Aquí puedes conseguir hermosas selvas como en Chiapas o Yucatán. Maravillarte como la mariposa monarca escoge viajar más de 4.000 kilómetros, como por cierto lo hice yo, para finalmente alcanzar su madurez en nuestra Sierra Madre. También las ballenas nos escogen y viajan a formar familia a la península de Baja California, o como fue bautizada por el oceanógrafo Jacques Stubb, el acuario del mundo. Porque al igual que ella se maravilló con su belleza, no nos olvidemos de lo rico que es disfrutar los buenos tacos o de celebrar la independencia con chile en nogada. Qué interesante me ha resultado cómo ya la muerte no es tan triste como la vi en el pasado, sino que puedo tener la oportunidad de honrar a mis ancestros mediante un lindo altar adornado con cempasúchil, así como las cosas y alimentos que ellos disfrutaron en vida. Quiero expresarles como joven mexicana que prometo honrar la sabiduría tolteca. Por eso, hermano mexicano, que desde hoy aceptaste como tuya esta gran nación, te invito a que decidas también aceptar conmigo los cuatro acuerdos. Por eso, primero, sé impecable con tus palabras. No tomes nada como personal. No adivines ni supongas. Yo siempre lo mejor que puedas. Y finalmente, recuerda y lleva presente las célebres palabras del presidente Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias. Dará lectura de la Carta de Principios y Valores a las y los nuevos mexicanos. Saludos a todos y a todas, especialmente a todos los nuevos y nuevas mexicanas. La Carta de Principios y Valores de las personas que han adquirido la nacionalidad mexicana por naturalización. Igualdad. Las personas que adquieren la nacionalidad mexicana respetarán y promoverán la observancia de las normas para el ejercicio de la igualdad a la que tienen derecho todas y todos los mexicanos. Inclusión. Las personas que adquieran la nacionalidad mexicana cultivarán para siempre la misma, fomentando en los suyos el amor a la patria y a su independencia, a la justicia, a la equidad y al respeto a los derechos humanos, a fin de promover una convivencia nacional armónica, así como fortalecer la paz, la solidaridad internacional. Identidad. Las personas que adquieren la nacionalidad mexicana tendrán el derecho a presentar sus lenguas, tradiciones y todos los elementos de su cultura, con lo cual, además de conservar su identidad, contribuyen a enriquecer y consolidar la composición pluricultural del pueblo mexicano. Compromiso. Las personas que adquieren la nacionalidad mexicana
se comprometerán por el pleno respeto por las instituciones nacionales y por la vigencia del Estado de Derecho. Respeto. Las personas que adquieren la nacionalidad mexicana honrarán los principios democráticos y la supremacía del interés general de la sociedad, igual que los demás, de fraternidad de todo, con todos los miembros de la sociedad mexicana. Diversidad. Las personas que adquieren la nacionalidad mexicana procurarán contribuir a fortalecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, ideológica, política y de creencias y de género en todo el territorio nacional. No discriminación. Las personas que adquieren la nacionalidad mexicana se conducirán con pleno respeto a la no distinción, inclusión, restricción o preferencia motivada por el origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil de las otras personas. Asimismo, se comprometen a promover activamente los derechos y libertades de todas las personas. Lealtad. Las personas que adquieren la nacionalidad mexicana contribuirán a la independencia política, económica y social de México. Los principios y valores que contempla el presente documento deberán ser atendidos en todo momento por las personas que han adquirido la nacionalidad mexicana y con las autoridades del Estado mexicano, teniendo presente que los mismos tienen como sustento la dignidad inherente que posee todo ser humano. Gracias. Muchas gracias, embajadora. El evento de hoy es muy conmovedor y tiene que ver con muchas vidas, muchos sufrimientos frecuentemente. Porque México, como ustedes saben, ha sido un país abierto históricamente a recibir a quienes son perseguidos, perseguidas, a quienes sufren, a quienes necesitan respaldo y consuelo. Y esa es la tradición mexicana. Entonces, en primer lugar, hoy hacemos honor a esa tradición y les recibimos con los brazos abiertos, a todas y a todos. Como bien se dijo, para varias de las personas y sus familias que hoy nos acompañan, México es su hogar. Y hoy oficialmente lo que estamos haciendo es reconocerlo y compartirles lo más preciado que tenemos, que es nuestra nacionalidad y todo lo que implica. Reflexionar también que es un acto de confianza. Ahora estaba yo pensando, cuando estaba escuchando tu discurso, que hace poco más de un siglo que llegaron mis antepasados, había una gran desconfianza respecto a los extranjeros. Te tenías que registrar, tenías que ir cada semana a decir dónde estabas, qué estabas haciendo. Y eso tenía una razón, 4 invasiones. Casi nos cuesta todo el territorio nacional. Entonces, toda la legislación mexicana estaba diseñada para defendernos del exterior, porque el exterior es desde Cortés, las 2 invasiones norteamericanas, la invasión francesa y todo lo que es la historia de México que va siendo el colectivo o nuestro imaginario histórico. Por lo tanto, todas las reglas de nacionalidad y naturalización eran muy complejas. En México hubo un gran debate cuando se recibió en los años 30 a las y los refugiados españoles. Hubo un gran debate cuando se recibió a la comunidad judía. Hubo mucha discusión cuando se recibió a los que se denominaron turcos. Se les denominaba así porque venían del Imperio Otomano entonces. En realidad, en su mayoría venían de Líbano, quizá algunos de Palestina y de otras regiones. Esa es la historia. Pero el día de hoy, poco más de un siglo después de lo que estoy hablando, es al revés, estamos en el punto contrario, que es la confianza, reconocer, aceptar, abrazar a las personas que llegan a nuestro país a trabajar, buscando refugio o simplemente porque fundaron su familia aquí. Somos un país que pasó de una especie de resistencia defensiva, explicable por nuestra historia, a un país que está en una posición
opuesta. Dijo hace un momento la senadora Sánchez Cordero, y a quien le agradecemos mucho su presencia, que hay que otorgarles derechos plenos, porque todavía tienen condicionantes constitucionales. Sí, somos ciudadanos, pero no tanto. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, que tú acabas de colocar, es si en el siglo XXI podemos tener ciudadanos con esos derechos y otros ciudadanos con otros derechos, aunque todos con las mismas obligaciones, todas y todos. Entonces, es un buen punto, pero da cuenta de cómo se ha transformado nuestro país en 100 años, un poquito más de 100 años. Es decir, hoy nos estamos planteando cómo hacerle para que ustedes tengan los mismos derechos, porque eligen a nuestro país como su nacionalidad. Nosotros estamos orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, pero nadie nos preguntó, nacimos en México, y lo amamos y lo defendemos. Pero ustedes están eligiendo a nuestro país para tener su nacionalidad, ser mexicanas y mexicanos. Y esa elección es el más grande compromiso que se puede tener cuando eliges una nacionalidad. Entonces, quiero decirles que ustedes son parte de ese fenómeno y de ese movimiento que hay en México respecto a cómo vemos a las demás nacionalidades del mundo y a otras civilizaciones del mundo. Hoy en día nosotros sostenemos, por ejemplo, nuestra tesis principal es que todo racismo es un peligro para la humanidad. Para nosotros el terrorismo más importante es el supremacismo blanco, por ejemplo, o la doctrina de la sustitución de civilizaciones, que pone en peligro, además de que son ahistóricos, por decirlo menos, no se compadecen de la evidencia histórica, muchas de esas tesis se fundamentan en la ignorancia o en la mentira. Bueno, además de eso, ponen en peligro la vida de las personas. Entonces, nosotros estamos exactamente en la posición opuesta. Ahora que fue la reunión de Mundiacult, pues ese era el leitmotiv. La cultura, que es el reconocimiento de las muy diversas experiencias de la humanidad, es lo único que nos puede salvar a mediano plazo. Vis a vis la guerra, o los nacionalismos exacerbados, o el racismo, o la persecución de quien es diferente. Entonces, ustedes vienen a enriquecer a nuestro país, vienen a hacerlo más grande, y vienen a participar con nosotros en esta experiencia y en esta posición, que es la posición mexicana esencial que hemos tenido y vamos a seguir teniendo en los próximos años. Me da mucho gusto recibirles en su casa. Entregarles este documento es un privilegio. Yo sé lo que significa para cada persona que está aquí y a sus familias. Y vamos a proceder en consecuencia a tomarles la protesta. Protestan asumir con toda responsabilidad los derechos y obligaciones que conlleva la adquisición de la nacionalidad mexicana, jurar adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas, así como defender y respetar a México y a sus símbolos patrios. Y si no lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades, bienvenidas, bienvenidos. Se le solicita a las y los presentes mantenerse de pie para entonar el himno nacional mexicano a cargo de la ciudadana mexicana Mon Laferte. Thank you.
somos la tierra.